Bien, lo que vamos a hacer en esta parte, ahora sí, es pintar nuestro piso más grande. Voy a utilizar aerógrafo y voy a utilizar pinturas en gel color naranja, verde, amarillo, azul y rosa. También voy a ocupar este vodka, porque lo que voy a hacer es que voy a disolver mi pintura en gel, ya que para el aerosol o para el aerógrafo se ocupan ciertas pinturas en especial, pero en este caso yo voy a omitir esa parte. Así que voy a agarrar y voy a tomar un poquito de vodka y un poquito de color y lo voy a revolver bien hasta que no quede absolutamente ningún grumito, para que no se me atore en el aerógrafo. ¿Okay? Vamos a revolver bien y a este pastel le voy a dar ligeras manchas por todo el alrededor, porque quiero que sea de colores. Bien, ahora en mi aerógrafo voy a tomar poquita pintura o el vodka con pintura. Voy a sacar el exceso. Siempre te recomiendo tener un trapito o algo para sacar, para ver hasta dónde sale el color, empieza a salir el color. Y voy a empezar a pintar. Ahorita estoy poniendo naranja. Muy bien, realmente es muy poquita pintura la que voy a necesitar, así que ahora voy a seguir con los demás colores que tengo aquí. Para limpiar mi aerógrafo lo que yo necesito es agregarle vodka nada más y en un trapito sacar todo el vodka hasta que mi aerosol salga totalmente limpio, para poder agregar otros colores y que no se me mezcle. Así que vamos a seguir con este proceso con todo nuestro pastel, pintándolo con todos los colores que te acabo de comentar. Bien, así es como tenemos nuestro pastel de nuestra parte de abajo pintado. A lo mejor por el efecto, por cómo está la cámara, se ven como muchas manchas. Ya en un ratito lo voy a acercar más para que veas que sí, el color está totalmente disperso, pero obviamente se alcanzan a notar así por la luz esas manchitas, pero no, acá donde yo lo estoy viendo se ve de muchos colores súper padres. Así que bueno, vamos a seguir con el paso que sigue. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es montar mi siguiente piso en la parte de arriba de este pastel, y lo primero que voy a hacer es encajar. Yo voy a utilizar estos popotes porque este pastel se va a transportar en dos partes. Se va a montar una vez que esté allá en el salón, allí es cuando se va a montar. Por eso no voy a usar tarugos, no voy a usar madera, porque en este caso no necesito tanta fuerza para soportarlo, ya que va a ir separado. Aquí lo voy a armar nada más para que lo vean, pero bueno, realmente este se va a montar en el salón porque es un pastel de 4 pisos. Así que lo primero que voy a hacer es encajar en la parte del medio un popote, y así voy a encajar varios alrededor. Este, al ser un fondant receta cero, es un fondant más durito. pero sí hay que encajar varios de todos modos, porque bueno, nunca falta que nos lleguemos a tropezar con el carro, que algo llegue a pasar y bueno, no queremos sorpresas. Ahora, en el piso de abajo yo utilicé un aerógrafo. Si tú no tienes, puedes utilizar matizadores, tu matizador en seco, y le das por todos lados. Okay. Una vez hecho esto, con una espátula voy a agarrar un poco de mi buttercream, que recuerda que es el único que nos puede ayudar para pegar, y sin derretirlo, está así un frío empezadito, voy a pegar mi siguiente piso. Vamos a poner una buena capa para que el piso de arriba se pegue muy bien. Para este paso yo ya tengo que saber cuál va a ser el frente de mi pastel. ¿Con qué me refiero con el frente? ¿Cuál es la parte que más me gusta de mi pastel? O sea, es de este piso, de este piso. Los marco, yo aquí por ejemplo lo tengo con... ¡Ay! ¡Se me perdió! Lo tengo con una crucecita, porque este es mi frente, el de acá ya tengo mi frente, y ese es el que quiero que vaya encima. Con la ayuda voy a buscar mi frente, de este, y lo voy a poner encima, ¿okay? Pachurro un poquito nada más. Recuerden que en esta parte de aquí, bueno, va a ir una decoración, así que ya tenemos el piso de arriba y bueno, ahora vamos a decorar estos dos pisos. Bien, ahora voy a montar mi primer piso con el segundo. Mi primer piso es chiquito, pero es alto. El segundo es el número 6. Como yo lo voy a transportar a 2 horas de distancia, en este piso quise dejarle esta parte de aquí que sobra. Una vez en la fiesta yo voy a cortar todo esto y ya voy a pegar en mi tercer piso. Pero para que me sea más fácil de agarrar, sí te recomiendo que se lo dejes y ya en la fiesta con un cúter, con unas tijeras, con mucho cuidado, cortamos y pegamos. Ese paso tú lo vas a ver una vez que ya estemos en el salón. Pero aquí, bueno, vamos a hacer de nuevo, vamos a buscarle nuestro mejor frente al pastel. Y para mí es este. Y le voy a buscar también el frente a mi otro pastel. Ahora, en este yo solamente voy a poner 3 popotes, pero lo que sí me voy a hacer para atravesar todo el pastel, y como este pastel no va a llevar absolutamente nada, no puedo encajarle un tarugo desde arriba hasta abajo porque aquí no va a llevar nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Encajo de abajo hacia arriba. Como no es tan grueso, no es tan pesado, yo voy a utilizar brochetas. Lo que yo ya hice es poner mi pastel encima. Chequé hasta dónde debo de cortar. Aquí le falta cortarle un poquito más. Para que no nos vaya a salir el pico acá arriba. Bien, entonces, de igual manera voy a encajar estos popotes, que realmente son popotes muy gruesos. Incluso, nada más, bueno, ¿por qué no hago un popote de abajo hasta arriba? Porque este no tiene estilo, no va a atravesar mi pastel. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es ponerle betún de igual manera, bastantito para que pegue bien, y como les digo, no derretido, porque si no pues el pastel se me va a estar moviendo. Lo ocupo que esté frío, que esté espeso, Ahora, también es importante que siempre que vayas a poner los popotes, los tarugos, pongas el molde con el que horneaste el pastel que va a ir encima y lo marques. En este caso, como yo sé que la diferencia es de no más de 1,5 dedos, por eso no lo hice. Pero si tú vas a poner un 6, un 10, un 18, sí necesitas marcarlo con un molde, porque si no vas a poner popotes, vas a poner el pastel y van a quedar popotes por fuera, así que ojo con eso. Bien, una vez que hicimos esto, voy a agarrar y voy a encajar estos dos y aquí esperando que atraviesen. Ahí está, se atravesaron. Oh, bueno, no respeté mis frentes, pero bueno, esa era la idea. Ok, bueno, ahora sí vamos a decorar en separados estos dos pisos y los otros. Bien, yo ya tengo aquí mi pastel. Tengo mi pegamento para fondant. Voy a ocupar una brocha más gruesa porque ahora voy a pasar mi unicornio a mi pastel. Este es mi frente, así que lo voy a tomar con mucho cuidado con una mano que está llena de todo lo que le pusimos a nuestro pastel. Lo voy a, digo, a nuestra figura. Lo voy a detener sin tratar de tocar tanto o estar moviendo tanto las manos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a girar el pastel, pero si con la mano que está más limpia, voy a detener esto. Tarda un poquito, va a tardar un poquito en pegar, así que lo vamos a detener un buen ratito. En esta parte de aquí va a llevar flores, así que yo lo que puedo hacer es que con la ayuda de un popote o algo voy a levantar mi figura y la voy a poner encima de esto para que nos dé el espacio. Y ahora sí vamos a pegar bien todas las partes de aquí atrás. Vamos a detenerla. Por ejemplo, aquí que se manchó, no nos preocupamos porque ahorita con vodka lo vamos a poder limpiar. Ahora, si ustedes se preguntan, es más fácil ponerle en esta parte de aquí todo lo que son los brillos, la respuesta es no, porque todo nos va a estar cayendo a los colores de abajo, así que así lo vamos a dejar. De una vez con una brocha limpia y con vodka, que por acá anda, voy a humedecer muy bien mi pincel y voy a limpiar. Voy a tallarle, limpio mi pincel, tallo, limpio mi pincel. Así que vamos a dejar reposar aquí nuestro unicornio. Perdón, se fue la imagen un ratito. Vamos a dejar aquí reposar nuestro unicornio y nos vamos a ir a la otra parte del pastel. Bien, ahora vamos a hacer lo que son nuestras separaciones, nuestros listones que van a ir aquí. Metí mi fondant, vamos para allá al microondas, ya que este sí es un fondant cero. Voy a trabajarlo un poco. Le puse más azúcar glass porque cuando se meta al microondas pues se ablanda, así que vamos a trabajarlo. Lo estoy trabajando sobre este tapete duro porque no quiero quemar mi mantel. Okay. Bueno, ahora lo voy a quitar. Voy a poner azúcar glass sobre mi mantel, que todavía más lejos. Y voy a hacer un tubito, porque voy a hacer primero el de aquí arriba, en lo que se enfría un poquito mi fondant para que se pueda trabajar mucho más rápido o más fácil. Voy a extenderlo. Este va a ser un listón que va a llevar un moño. Ahorita vamos a hacer el moño también. Cuando un fondant todavía está caliente, pues es más fácil que se llegue a quebrar, así que lo dejamos aprovechando que aquí donde yo estoy está haciendo frío. Me va a servir que se enfríe de una manera más rápida. Voy a acomodar mi listón y voy a empezar a cortar. Si tú tienes cortadores de listón, de esos que te dejan la forma súper padre, ya sin batallar, perfecto. Si no, pues va a ser a ojo de buen cubero, siempre viendo en la parte donde estoy cortando que vaya la línea derecha. Bien, esto lo voy a unir acá. Y ahora lo que yo voy a hacer, siempre que voy a pegar un listón, es acercarlo lo más que se pueda a mi pastel. Voy a buscar mi frente para cerciorarme cuál es la parte de atrás de mi pastel. Y ahí, bueno, en este caso no, porque va a llevar moño, entonces empezaría desde aquí con mi pegamento para fondant, que ya se me perdió. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Perdón. Ok. Está justo abajo de la cámara. Ok, aquí tengo mi pegamento para fondant. Voy a agarrar una brochita un poquito gruesa, porque lo primero que voy a hacer es darle una pasada en la parte más baja de mi pastel. No se lo pongo a mi listón porque no quiero que se vea más, que sea más fácil que se truenen. Okay. Y ahora con mucho cuidado vamos pegando nuestro listón. Se dan cuenta, trato de que mi listón esté cerca del pastel. Para evitar accidentes y que se nos llegue a romper. ¿Ok? Ya una vez que llegamos a la unión, con la ayuda de un exacto, vamos a cortar. ¿Ok? Y así con nuestras manos aplanamos este listoncito. Y así va a quedar este listón. Ahora, para lo que va a llevar abajo, va a llevar como un, no un listón así como este, sino como un entrecruzado. Así que déjenme acerco la cámara para que vean cómo. Vamos a poner más azúcar glass. Voy a estirar mi fondant para que quede lo más delgadito posible. Delgadito, delgadito, delgadito. Si tu mesa no llega a abarcar todo, bueno, si tu listón, perdón, no llega a abarcar absolutamente todo tu listón, no te preocupes, nada más le seguimos como si fuera una culebrita. pero sí vamos a tratar de que quede lo más delgadito posible. Vamos a suponer que necesitamos 2 vueltas del pastel, así que aquí todavía está gruesecito, pero no quiero que se me rompa la primera, así que por eso lo estoy adelgazando de poco en poco. Hay unas herramientas que hay para hacer esto, pero bueno, esto sirve nada más para el fondant comprado, donde tú metes el fondant y sacas la tira y ya sale muy padre, pero no funciona tanto para el fondant receta cero porque se llega a romper. Así que ahora sí empiezo a adelgazar mi fondant. Todavía más de lo que ya estaba. Vamos a tratar de que este paso no sea tan lento porque se puede llegar a resecar demasiado nuestro fondant y pues lo que no queremos es que se vaya a quebrar. Aquí calculamos, yo creo que con esta parte, ok. Ahora lo que voy a hacer es empezar a girar. Miren, por ejemplo, aquí se rompió, pero con las manos le pegamos. Y ahora lo que voy a hacer es tener más cuidado. Vamos a girar. Vamos a tratar de apretarlo lo más que se pueda, pero con cuidado. Aquí ya voy a cortar el exceso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? De igual manera voy a ponerle pegamento en la parte de abajo de mi pastel, porque si el listón de arriba es delicado, cuanto y más este que es un entrecruzado. Entonces, bueno, en este caso sí vamos a empezar desde la parte de atrás. Cada vez que vayamos pegando nos ayudamos con girar. Sacamos todo el bunche. Aquí se va deshaciendo ¿okay? Y cortamos el exceso, ¿okay? Y así es como tenemos ambos ay, ¿sí se vio? Así ambos. Bien, ahora vamos a hacer nuestro moño. Aquí estoy estirando fondant. Espero que no me caiga la cámara encima otra vez. Ya está endureciendo un poquito, pero no pasa nada. Lo que yo voy a hacer aquí es cortar un rectángulo. Después voy a cortarle las esquinas. Okay. Esta parte de aquí me va a ayudar para hacer lo de en medio. Vamos a poner un poquito de pegamento en la parte de atrás. Vamos a unir estas dos piezas y vamos a apretar. ¿Okay? Y esta parte de aquí vamos a poner la parte más fea, que es la que nos va a ayudar a pegar nuestro moño, y lo vamos a apretar. Cortamos el exceso, cortamos el exceso. Entonces es así como obtenemos nuestro moño. Igual también pues podemos apoyarnos en hacerle dos líneas para marcarlo. Y a ver si se alcanza a ver, es el que voy a pegar en esta parte de aquí. Voy a ponerle pegamento, tantito aquí, tantito acá y en medio, y este es el que va a ir pegado en esta parte de aquí. Pegamos las orillas y listo. Así es como tenemos el moñito. Entonces vamos a terminar de decorar los siguientes pasteles. Muy bien. Bueno, aquí quiero confesarte algo. Tuve que cambiar los colores porque los otros colores habían quedado mucho más fuerte de lo que quería. Así que hice exactamente lo mismo, pero lo que no hice fue ponerle los matizadores de diferentes colores. Usé matizador color perla y nada más, pero bueno, el proceso fue exactamente igual. Ya no grabé esta parte, pero sí me di cuenta que estaban más fuertes los tonos al tono que quería. Así que bueno, ahora vamos a hacer una decoración que va a llevar este pastel, que es una línea acá con muchas hojitas en color azul. Así que lo que yo voy a hacer, aquí ya tengo mi fondant, que todavía está calientito. Voy a estirarlo. No quiero dejar piezas tan delgadas. Vamos a quitar el exceso de azúcar glass. En este caso sí me están viendo utilizar bastante azúcar glass, porque bueno, es la que se necesita para este pastel. Yo voy a utilizar esta figura que es para cortar flores. Así que lo que voy a hacer es si aprieto, empujo un poquito esto y suelto. Cuando a ti se te llegue a pegar es porque le hace falta un poquito de azúcar glass adentro, porque el fondant está muy caliente. Así que voy a cortar por lo pronto muchas piezas de hoja, porque las voy a necesitar, porque lleva bastantitas hojas esto de aquí. Bien, vamos a empezar a decorar esto de aquí. Lo que yo ocupo nada más es hacer como un tubito, que es como de donde van a pegarse ahí las hojitas. No sé exactamente bien qué es lo que sea, pero bueno, sí es de delgadito a un poquito más grueso. Esto lo vi que es así como encurviado, así que lo voy a aplanar y voy a cortarlo porque no lo quiero tan grueso. No lo voy a dejar como un tubo. Vamos a ponerle un poquito de pegamento y vamos a empezar decorando desde arriba hasta abajo, y aquí abajo vamos a cortar con un cúter. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegar todas las flores. Es como una enredadera, pero viene en este color azulito, y ahora sí que al cliente lo que pida. Primero vamos a poner así, o sea, uno encima del otro, y ya después vamos a sacarle más, como que más encimaditos. Ok, ahora vamos a poner como en tercera dimensión, encimaditos. Okay. A lo mejor de ahí arriba no se nota tanto como quedan, decir, Luz, que tanto estás pegando ahí. Sí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Yo voy a ponerle un poquito de hojas de este lado. Ya que con el despegue que hice de la figura para volverla a armar, ahí dejé unas cositas, pero recuerda que todos los detalles siempre se pueden arreglar tapándolos. Y obviamente como le puse de este lado, pues también tengo que hacer algo con esta parte de aquí para que no se vea ahí solito. Ahorita vamos a hacer nuestro cuerno también. Y esta parte de aquí arriba también va a llevar una enredadera, así que también vamos a hacer esa enredadera. Bien, ya tenemos aquí de nueva cuenta nuestro fondant, está calientito. Y me estoy ayudando a azúcar glass para que no se me pegue. No ocupo tanto para este, vamos a hacer una enredadera como la que hicimos en el piso de hasta abajo, así que lo que voy a hacer es de igual manera, vamos a hacer un tubito. Vamos a ir adelgazando de poco en poco porque esto todavía está caliente. Para poder trabajar este fondant, pues tenemos que meterlo al microondas. Y si desde el principio queremos adelgazar, lo único que vamos a ocasionar es que se rompa. Así que vamos a hacerlo de poco en poco para que se vaya enfriando. Esto nos ayuda a que se vaya enfriando paulatinamente. No es tan ancho esta parte. Yo creo que con esto es suficiente y voy a empezarlo a enrollar. Y vamos a cortar de este lado. Y vamos a ponerle pegamento. Ay, se me perdió el pincel. Aquí está. Obviamente, como esta parte es la que se tapa, vamos a empezar de atrás del unicornio. para meter, de todos modos esto no se va a ver. Y voy a empezar a acomodar porque obviamente lo que queremos que tape es la separación de los pasteles. Aquí. Yo lo estoy apachurrando porque en la foto que a mí me mandaron, este de aquí arriba estaba como trenzado más bien. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer otras decoraciones que este pastel va a llevar, sobre todo un arco iris que lleva, que quiero aprovechar para hacer de una vez. Muy bien, pues ahora vamos a hacer nuestro arco iris que va a ir aquí. Yo ya tengo los tubitos de colores que voy a necesitar. Ay, me faltó el amarillo. Ya había este. Ya había cortado. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que todos estén del mismo grosor. Vamos a revisar cómo va en orden nuestro arco iris. Yo tengo acá de imagen. Ok, entonces va primero el azul, después el morado, después va el rosa, luego va el naranja y por último va el amarillo. Así que así es como va a quedar nuestro arco iris. Ya ando como que ya Rasuli, buenas noches. Ok, lo primero que voy a hacer es pegar entre cada uno de ellos, guiándome por el grosor del amarillo, que bueno, fue el que quedó más cortito. Nuestro pegamento para fondant. Okay, los voy a apretar bien. Voy a cortar de una vez el exceso y los voy a dejar reposar por ahí tantito en lo que se pegan, porque también voy a necesitar cortar estrellas que van a decorar nuestro piso de hasta arriba. También vamos a cortar nubes color blanco que van a decorar estas partes de aquí abajo de nuestro arco iris, y aparte van a decorar el primer piso que lleva estos arco iris. Así que vamos a cortar varias. Recomiendo que siempre utilicen como una base un poquito más durita. Okay. Yo creo que con estos son suficientes. Ahora lo que voy a hacer, aquí yo ya estiré blanco. Tengo mi cortador de nubes, voy a checar cuál es el que me va a funcionar, que tenga el grosor de mi arco iris. No se alcanza a ver aquí, entonces va a ser este, de este ocupo 2. Ok, aquí tengo uno, tengo otro, y los demás son los que voy a cortar para decorar el piso de hasta abajo, que no lleva muchas nubes, lleva poquitas. Si el fondant se te endurece por el frío, tienes que volverlo a juntar y volverlo a meter al microondas, como en mi caso que está haciendo aquí frío donde estoy, pero bueno, sí alcanza porque no ocupo tantos. Ahorita voy a traer los pasteles para que veas cómo los voy a decorar. Y bueno, también nos va a hacer falta lo que es nuestro cuerno. Yo Lo que con estos cuatro no nos va a faltar fondant, así que vamos a meter más este fondant, este poquito de fondant a nuestro microondas. Y pues bueno, vamos a ir pegando. Me levanto más la... Bien, vamos a pegar nuestras estrellas. Nada más cuidamos que no sea en la parte de enfrente. Vamos a pegarle varias. Pues yo lo voy a poner, bueno, aquí no porque va esta cosa. Así que va a pegar unas cuantas arriba. Soy yo. Bien. Okay. Ahora yo tengo aquí mi arcoíris, le voy a poner pegamento en la parte de atrás. No nos preocupemos porque tenga un poquito de maicena, a final de cuentas se va a limpiar. Y me voy a voltear tantito el pastel hacia mí. Acomodo aquí para que puedan ver. Y lo voy a pegar un poquito, nada más que sobresalga hacia arriba. Okay. A ver si quedó centrado, si sí quedó. Okay. Aquí lo voy a apretar tantito. Ahora, nuestras nubes van a ir aquí. Ahorita se las voy a pegar, pero todavía no quiero hacerlo hasta que esto me asegure yo que esté bien pegado, para entonces sí ponerle pegamento en las nubes que corté más grandes, y estas van a quedar así encimaditas. Son las que van a tapar el inicio de nuestro la parte de aquí va a ir el cuerno que va a salir. Me voy a esperar esto hasta que esté bien seco para darle una pasada con vodka para limpiarlo. Pero bueno, hasta aquí tenemos los dos pisos. Aquí le voy a poner ahorita una estrellita que tengo aquí que me sobró. Ay, siempre es bueno tener piezas de más para tapar los detalles. Aquí voy a poner otra porque aquí yo sin querer le di una pasada, así que voy a cortar una estrella más. Ahí disculpen la grabación, ahí disculpen a Ludis, ya anda entre más para allá que para acá. Así que vamos a cortar una estrellita y la vamos a pegar en esta parte de aquí, nada más para que no se vea ese pequeño detalle. Una más por acá. Y ya nos vamos a ir a poner. Vamos a irnos a poner nuestras nubes que van en el primer. Bueno, ahora lo que nos falta es pegarle estas nubes que estaba yo aquí cortando a nuestra parte de abajo de nuestro pastel. Yo sé que van a decir que sí se ve bonito y todo, pero bueno, así era el diseño. Así que vamos a pegarlas. Ya está la parte final casi del pastel. Les comparto que este pastel se va a transportar en dos piezas. No sé si ya lo dije, pero es que ya anda más para allá que para acá. Así que el video va a terminar cuando estemos montando las dos piezas en el salón, porque mi compañera de Lilis y yo, que somos madrinas del pastel, Bueno, ella va a hacer las flores. Ella es acá más acá con las flores que yo. Así que ella está haciendo las flores y a mí me tocó el pastel. Así que, bueno, este es nuestro pastel. Bien, así es como ya tenemos los dos pisos de abajo, que así se van a transportar. Y tengo aquí también lo que es el piso de arriba, que se va a transportar por separado. No le he cortado el excedente de esta base porque, bueno, que sea más fácil de transportar. A ver, déjame ver si lo puse derecho, sí. Muy bien, así es como va a quedar nuestro pastel. Todavía le falta unas flores que va a llevar todo aquí alrededor, pero eso se le va a poner ya cuando estemos en el salón. Así que todavía me falta un pedacito más que grabar cuando estemos en el salón. Pero bueno, hasta ahorita espero que les vaya gustando cómo quedó nuestro... Pues, ¿qué creen? Yo ya me ando despidiendo y ni siquiera he hecho el cuerno. Y digo, lo más importante de un unicornio. Así que vamos a estirar fondant. No es un cuerno muy grande, así que vamos a ponerle un poquito de maicena para que no se me pegue. Y en este caso no es uno de esos cuernos que van torcidos, realmente este es en plano. Así que lo que voy a hacer nada más es hacer como un gran triángulo y le voy a encajar, pero no con la parte del pico, voy a encajar una brocheta tratando de que llegue hasta arriba para que no se me vaya a quebrar, porque este es el que va a ir encajado. Ahora, después de hacer esto, voy a marcar líneas bastante pronunciadas. Y con este que me encanta a mí para pintar lo que son los cuernos, cosas que vayan doradas, lo que yo voy a hacer es poner un poquito de vodka, que ya lo perdí. Voy a agarrar y voy a poner un poquito de este polvo y voy a ponerle vodka. A mí me gusta porque se hace como si fuera un... o como mercurio. Me encanta a mí como pinta con una brochita o un pincel. Voy a revolver muy bien y voy a empezar a pintar. Si yo veo que queda como muy pichurris el color, es porque le puse más vodka. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle más polvito. A darle una pasada, vamos a tratar de hacerlo como en diagonal para que no se vean las marcas. Y voy a hacer lo mismo del lado, no importa que la parte de atrás no tenga las líneas, pero bueno, que se vea bonito todo pintado. Este lo voy a dejar reposar, lo voy a encajar en otra parte para que repose toda la noche y así endurezca y seque. Entonces, este es nuestro cuerno. Voy a aprovechar también y voy a pintar una parte de la brocheta para que, bueno, se vea dorada. Vamos a darle una pasadita más. Y bueno, este, al igual que las flores, se va a montar en el pastel una vez que esté listo ya en el salón. Así que quería mostrarles cómo estoy haciendo el cuerno. Bien, ya estamos en el salón y ahora vamos a terminar con este pastel. Lo que voy a hacer es, de igual manera, como ya estamos en el evento, ya el pastel no se va a mover, vamos a poner algunos soportes. No voy a ponerle muchos porque ya no se, el pastel ya no se va a mover de aquí. Y la fiesta empieza en un par de horas, así que ya no hay tanto problema. Le ponemos betún, el suficiente para que pegue. Y ahora sí voy a tomar mi pastel, el otro pastel, y voy a cortar todo el exceso que habíamos acordado que íbamos a quitar con mucho cuidado. Si tienes una base giratoria, perfecto, si no, pues con la mano. Nada más lo agarras bien que no te vaya a caer. Ok, vamos a buscar el frente del pastel. Voy a cortar esto de aquí. Todo esto va a llevar flores, así que no hay tanto problema que se vean. Así que, bueno, ahora vamos a pegarle las flores. Bien, ahora vamos a pegarle las flores que trae mi compañera de Lilis, pero que no quiere salir. Entonces... ¿Aquí del anonimato? Sí. Okay. Estamos checando a qué nivel vamos a poner las flores y antes de encajar, ajá. Si quieres aprender a hacer las flores, bueno, te recomiendo el curso de Liz, que viene ahí el instructivo para hacer diferentes flores. Vamos a colocar un poquito pegamento con el CMC, sí, y el agua, ya para fijar bien nuestra flor. Estas flores se hicieron con pasta de goma receta cero, que también está en el curso de flores en pasta de goma que tiene mi compañera Liz. Con cuidado porque están frágiles. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se hicieron? Con 2 días, recomiendo que sea un poquito más de 2 días. Que sean de más días para hacer que nuestra pasta de goma pueda secarse bien. Y vamos a colocar las demás alrededor. Nos auxiliamos con unas tijeras para que pueda empujar hacia adentro, ¿no? Sí. Ok, ahora le estamos pegando hojitas de fondant, ¿o son de pasta de goma? Son de pasta de goma. Okay. Pero esta pasta de goma, como es receta cero, sí necesita más tiempo para secado. Vean, aquí está flexible todavía la pasta de goma. Cuando está muy delgadita se queda así. Si no, como está bastante gruesa la capa, está todavía flexible. Y recomiendo que hagan con más días de anticipación estas hojitas para que les pueda quedar con la textura bastante dura. Ahora ya nada más, por último, vamos a encajar el cuerno. Va a ir detrás. Sí, ahí, ¿verdad? Okay. Lo que yo hice en esta parte de acá fue poner encaje, le puse alguna de las florecitas que Liz trajo. Esa parte no se grabó, pero bueno, así fue como tapamos el segundo y el tercer piso. Está bien pesado. Y muy bien, es así como terminamos con este pastel que ya está aquí montado en el salón. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. No olvides ayudarme a suscribirte, a darle like, a compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy tu amiga Ludis, detrás de cámaras está mi compañera Liz. No olvides suscribirte también para su curso de flores que sé que te va a encantar. Así que, bueno, yo soy Ludis, te mando un beso, abrazo, bendiciones y seguimos en contacto. Bye, bye.